Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Rosa Morales. Espero se encuentren muy bien y sigan tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Este día estudiaremos el uso correcto del verbo, accidentes gramaticales y la conjugación. Les invito a prestar mucha atención para seguir aprendiendo desde casa. Bien, recordemos entonces, ¿qué es el verbo? Es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición y proceso o estado del sujeto. Constituye el núcleo del predicado en la oración. Recordemos que no existe oración sin verbo. El verbo está compuesto por dos partes. A la primera, la que conocemos como el lexema. Esta es la raíz de una palabra sin morfemas gramaticales. En este sentido, es la parte de la palabra que se mantiene igual en todas sus variaciones y derivaciones. Y la segunda es el morfema, que son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas verbales. A estas terminaciones se le llaman desinencias verbales. Observemos el siguiente ejemplo. El verbo amar está compuesto por la raíz am y el morfema ar. Su raíz es am y su morfema es ar. Las formas no personales del verbo son las siguientes: infinitivo, gerundio y participio. Por ejemplo, en el verbo dormir lo encontramos en infinitivo, durmiendo en gerundio y dormido en participio. Leamos juntos el siguiente fragmento de Teófilo Trejo, un motorista excelente. Una vez, unos compañeros y yo viajamos de Tegucigalpa a San Pedro Sula para atender asuntos del movimiento sindical. Nos tocó viajar en un carro viejo y destartalado. Cuando íbamos subiendo la cuesta en donde está la pirámide, el carro se paró en medio de una gran humazón. El chofer nos dijo que el carro se había arruinado y que no andábamos nada de pisto para mandarlo a componer. Alguien dijo que era la batería. Así es que levantamos la tapa y vimos que la batería no tenía líquido, por lo que tuvimos que orinar en los huecos de la batería hasta que la llenamos. Pero después de eso, el carro tampoco prendió. Volvimos a levantar la tapa y juzgamos aquel montón de tripero. Pero nada. Espero hayan puesto mucha atención al fragmento El motorista excelente para que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué clases de palabras son las subrayadas en el texto y qué indican? ¿Será acción o emoción? ¿Saben cuáles son los accidentes gramaticales de un verbo? ¿Cuáles son las conjugaciones de un verbo? Conozcamos entonces qué son los accidentes gramaticales del verbo. Se llaman así los diferentes significados que aportan al verbo las desinencias. Son variaciones que tiene el verbo y son el número, la persona, el tiempo y el modo. Hablemos entonces sobre la persona. Indica quién realiza la acción del verbo. Las personas gramaticales se relacionan con las que intervienen en la conversación. Y entre ellas tenemos primera, segunda y tercera. Cuando nos referimos a primera persona, es la que habla. Yo,
Cuando hablamos en segunda persona, con la que se habla. Tú, nosotros, ustedes, usted. Y llamamos tercera persona de la que se habla o lo que se habla. Es cuando nos referimos él, ella, ellos, ellas. Las desinencias del verbo indican la persona en que se encuentran. Ejemplo, si yo digo cómo, estoy hablando en primera persona. Pero si yo digo han comido, me refiero a varias personas, entonces estoy hablando en tercera persona. Algo muy importante es que el número está relacionado con la persona o personas que realizan la acción. Los verbos pueden estar en singular o plural y deben concordar con el sujeto. Están en singular cuando la acción la realiza una sola persona. Yo escribo, estoy hablando de una sola persona. En plural, cuando la acción la realizan varias personas. Ejemplo, nosotros comemos. Estoy hablando de varios. Observemos estos otros ejemplos. Los niños comen manzana. Me refiero a varios sujetos. Entonces estoy hablando en plural. Pero si yo digo, el perro salió rápido, me refiero a un solo sujeto y estoy hablando en singular. Otro de los accidentes gramaticales es el tiempo. Expresa si la acción que realiza el sujeto es anterior, me refiero a pretérito o pasado. Si se realiza en el momento en el que se hable, estoy hablando de presente. O es posterior, se refiere a futuro. Es decir, los tiempos verbales son tres: presente, pasado y futuro. Los tiempos antes señalados son los fundamentales, pero el pretérito y el futuro tienen variaciones, pues no todas las acciones pasadas o futuras son iguales. Pueden expresarse así: salí, salía, hube salido. Estoy hablando de pasado, en forma simple o compuesta, según tenga una sola o dos voces verbales. Observemos estos ejemplos. Canté. Me refiero a hechos ya ocurridos. Entonces estoy hablando en pasado. Canto. Hechos que están ocurriendo. Entonces hablo de presente. Cantaré. Hechos que ocurrirán en el futuro. Otro ejemplo es, leo una revista. Estoy hablando de presente. Leo. Pintó la casa. Estoy hablando de pasado. Pintó la casa. Te llamaré por la tarde. Tiempo futuro. Ya conocimos la persona, el número y el tiempo. Ahora conozcamos el modo. Indica la relación del hablante con lo que dice. Es decir, expresa las distintas actitudes con que el hablante presenta los hechos. Y los modos verbales son tres: el indicativo, el subjuntivo y el hiperativo. Modo indicativo. Expresa la acción del verbo como existente, con carácter independiente, considerada como real, objetiva y segura. Observemos los siguientes ejemplos. María estudió mucho en la biblioteca. Iré a tu casa. Hoy llueve. Si observamos, nos damos cuenta que en ambas oraciones estamos hablando de algo objetivo, considerado como real y seguro. Modo subjuntivo. El hablante expresa duda, deseo, incertidumbre. Indica algo que no ha ocurrido.
Ejemplo, que te vaya bien en el viaje. Yo espero que salgas bien en el examen. Ojalá llueva mucho. Dudo de que él pueda hacerlo. Quizá venga. Observemos cada uno de estos ejemplos y nos daremos cuenta que encontramos duda y deseo, y que es algo que no ha ocurrido. Modo imperativo. Expresa la acción del verbo en una orden o mandato. Ejemplo, cállate. Abre la ventana, por favor. Sal rápido de aquí. ¿Puede usted venir? Pórtate bien. Todas las oraciones nos están indicando una orden. Recordemos entonces que los accidentes del verbo varían en cuanto a la persona, al número, tiempo y modo. En cuanto a la persona, ¿por qué razón? Porque cuando se habla de primera persona, nos referimos a un solo sujeto. Cuando hablamos de segunda persona, nos referimos a usted. Pero si hablamos en tercera persona, nos referimos a ellos. Varios sujetos. Cuando hablamos de número, nos damos cuenta de que el singular es cuando se habla en una sola persona, mientras que el plural son varias personas. También varían de acuerdo a los tiempos. Estos pueden ser en pasado, en presente o en futuro. ¿Cuándo se da en pasado? Cuando un hecho ha ocurrido. En el presente, cuando el hecho está ocurriendo. Y en el futuro, cuando un hecho ocurrirá. Y sus modos pueden ser indicativos, subjuntivos e imperativos. Indicativos cuando nos indican algo real, objetivo. Subjuntivo cuando nos expresan alguna duda. Y imperativo cuando nos ordenan. Como ya conocemos los accidentes gramaticales, conoceremos entonces la conjugación. ¿Qué es la conjugación en el verbo? La conjugación es el conjunto de todas las formas verbales correspondientes a las personas gramaticales en singular o plural y en los tiempos simples o compuestos. Posee tres terminaciones, primera, segunda y tercera. La primera conjugación está formada por todos los verbos cuyo infinitivo terminan en ar. Ejemplo, saltar, amar. La segunda conjugación está formada por todos los verbos terminados en er, como ser, tener y beber. Y la tercera conjugación pertenece a todos los verbos terminados en ir, como recibir y vivir. Ahora bien, observemos el siguiente ejemplo. Vamos a conjugar el verbo amar en el modo indicativo y en los tiempos presente, pretérito imperfecto, pretérito indefinido y futuro. Yo amo, presente. Yo amaba, pretérito imperfecto. Yo amé, pretérito indefinido. Yo amaré, futuro. Tú amas, presente. Tú amabas, pretérito imperfecto. Tú amaste, pretérito indefinido. Tú amarás, futuro. Él ama, presente. Él amaba, pretérito imperfecto. Él amó, pretérito indefinido. Él amará, futuro. Nosotros amamos, presente. Nosotros amábamos, pretérito imperfecto. Nosotros amamos, pretérito indefinido. Nosotros amaremos, futuro. Ustedes aman, presente. Ustedes amaban, pretérito imperfecto. Ustedes amaron, pretérito indefinido. Ustedes amarán, futuro. Ellos aman, presente. Ellos amaban, pretérito imperfecto. Ellos amaron, pretérito indefinido. Ellos amarán, futuro.
Muy bien, el día de hoy aprendimos que el verbo es la palabra que tiene más accidentes gramaticales y que estos son la persona, el número, modo y tiempo. También aprendimos que conjugar un verbo es presentarlo en todos sus accidentes gramaticales, es decir, agregando a su lexema o raíz todas las desinencias se obtiene su conjugación. Ahora que ya sabemos todo sobre el verbo, los accidentes gramaticales y la conjugación, trabajaremos en lo siguiente. Número 1. Conjugue en tiempo presente del modo indicativo los siguientes verbos. Hablar, coser y escribir. Número 2. Identifique los accidentes gramaticales en el verbo de las oraciones. Yo estudié la carrera de medicina. Prepararé la cena. Es bueno que mi tía prepare la cena. María escribía mientras yo leía un cuento. El árbitro expulsó al jugador. Haga la tarea. Yo jugaba baloncesto en el colegio. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.